quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Lo que me vienen ocultando hace años ya. ¿Me lo vas a contar vos, Oscar, o me lo vas a contar vos, Verónica? ¿Qué vas a hacer, nena? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Verónica? Verónica, necesito que me cuentes todo, por favor. Contame todo. ¿Podemos hablar? No puedo dormir después de lo que pasó. Yo no tengo nada que hablar con vos. ¡Salí de acá! Escúchame una vez. ¡Salí de acá! Una vez, escúchame, por favor. ¿Sabes quién es él, Teresa? Es David Nevárez Sosa. Elijo no tener el gusto de conocerlo. Pero lo saludo porque veo que ya se está yendo. Octavio. Y mirá, desde que apareció el tipito, te rajaste con él, me dejaste en banda y vos eras una pieza fundamental. Era, no tengo nada que ver con vos ahora. Escúchame, tranquilízate un poco. El tipo quiere que hagas la entrega, no te va a joder, no pasa nada. Si no me haces el favor, perdiste. Y sabes que no miento. No lo voy a hacer porque tengo otra vida, ¿entendés? Te la creíste vos, la de la otra vida, ¿no? Tu vida puede cambiar en un segundo si Octavio Boleta. A ese Winca hay que mantenerlo lejos. Sí. Hoy mismo voy a gestionar un pedido de restricción y hasta el juicio no voy a parar. Ya su padre debe haber elegido quien lo defienda. Sí, Andrés. Pero lo hace... Está bien. Andrés debe estar ahí. Como si fuera uno de ellos. ¿Vos querés decirme algo, Teresa? Llegaron muy malas noticias del sur. ¿Qué pasó? Atrum no está cumpliendo nada de lo que prometió. A los obreros que llevaron allá, lo juntaron con nuestros hermanos. Viven hacinados en casuchas. No los dejan salir. Les van a pagar sueldos miserables. Y se ven obligados a comprar en el mercado que es de la misma empresa. Dios mío, trabajo esclavo. No puedo creer que yo insistí para que firmen ese acuerdo. No puedo creer. No te sientas culpable. Sabemos quién es el verdadero responsable.
Nevare Sosa. Otra vez se salió con la suya. No se va a salir con la suya. Yo lo voy a impedir. Primero está el sufrimiento de la gente. Hay que obrar rápido. Antes de que se mueran de hambre, de frío, de angustia. 9 años tenía cuando fue la primera vez que mi papá abusó de mí. En esta casa. Y empecé a temblar mucho. Me temblaba mucho el cuerpo. Me temblaban mucho las manos. Pensaba que estaba mi papá todo el tiempo atrás mío. Entonces Oscar, que era muy amigo de mi papá, muy amigo de la familia, un día, cuando me vio, me preguntó qué me pasaba. Yo le conté y él me dijo, yo voy a apartar a tu papá. Nunca más lo vas a volver a ver. Y así lo hizo. No me entra en la cabeza por qué nunca me dijiste nada. ¿Por qué no, Andrés? ¿Por qué no? Porque es una vergüenza. Decírtelo ahora ya me da vergüenza. Y a mí no... Yo en la primaria y la secundaria no se me acercaban los chicos. Yo los rechazaba con la mirada. No se me acercaba a nadie. Y cuando te conocí a vos, me enamoré. Me enamoré como nunca en la vida me enamoré de nadie. Y dejé de ser un infeliz para ser una mujer feliz, gracias a vos. ¿Cómo te iba a contar una cosa así? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no quería que estés conmigo por lástima. Yo quería que estés conmigo por amor. ¿Por qué? Pero si yo te hubiera ayudado. Te hubiera ayudado, hubiera estado ahí con vos. Estate segura de eso. Lo que no logro entender es cómo Oscar nunca me dijo nada. Sos mi mujer. Si a él tanto le interesa que vos estés bien, ¿cómo no me participó a mí para que yo también te pueda ayudar? Porque yo le dije que nunca le diga nada a nadie, menos a vos. ¿No confiaste? Pero yo quería confiar en una familia feliz, en que nosotros crezcamos juntos y crezcamos bien, teniendo hijos y felices. Vos me hiciste muy feliz. ¿Cómo yo te voy a hacer algo así? ¿Cómo te voy a contar una cosa así con tanta Verónica, felicidad? Vos, Verónica, me hiciste muy feliz a mí. Me hiciste muy feliz hasta que nació Alma. Ahí la cosa cambió para mal. Ahí te volviste mentirosa, imprevisible, agresiva con tu propia hija. Últimamente la pusiste en peligro. Yo te lo puedo perdonar. No me lo puedes perdonar porque no me amas más. Y vas a condenar a un hijo que vamos a tener a que nazca con los padres separados. Yo voy a ser siempre el padre. ¿Y yo? Vamos despacio, Verónica. Esperemos a que nazca el bebé. Es que me tendré que haber matado con el bebé. Si no, está dentro mío. ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Vos escuchás tus palabras? ¿Cuál es el negocio de matarte? Dejar a tu hija sin madre, desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué vas a impedir que este chico venga como está viniendo? ¿Por qué le decís chico? ¿Qué sabes que es un varón? ¿Por qué varón? Es varón, lo sé. Vamos a casa. Ponerle energía al caso Offenhenden, Octavio, por favor. ¿Puedes parar un poco? Pero me están llamando. Cambia la pasta porque te estás volviendo loco. ¿Molesto? No, por favor, al contrario. ¿En qué te podemos ayudar?
Recibí quejas de las obras del sur. Los trabajadores están en pésimas condiciones de trabajo. Mira vos. Discúlpame, pero me cuesta mucho creer porque las empresas contratadas prometieron. ¿Vos hablaste con el ingeniero? La semana pasada me dijo que estaba todo en orden. Es cierto que no tenemos a nadie físicamente. Bueno, habría que resolverlo cuanto antes porque si no el estudio se va a llenar de juicios laborales. ¿Oscar lo sabe? No lo sé. Yo tampoco se lo diría. Pero bueno, me pareció que antes lo tenían que saber ustedes como responsables de los contratos de trabajo, ¿no? Bueno, permiso, hasta luego. Muchísimas gracias, ¿eh? Tenés que hablar de físicamente, no hay nadie ahí. ¿Podés parar un poco? ¿Vos viste lo cambiada que está esta chica? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sabés qué pasó entre ella y David? No. ¿No? No sé nada, no. No, yo tampoco, pero me parece que fue algo groso. ¿Vos nunca pensaste que podría ser una espía? Dejate. Cambia la pasta, Robert. Te está pegando paranoico. Está cada vez más pelotudo. Trabajá, por favor. Es un chiste, para un poco. Sentido el humor. El Consejo Supremo de la Orden de Lof aprueba y alienta la rama que Oscar Nevares Sosa abrió para impulsar el proyecto. O sea que aprobaron el informe que mandaste, y eso es una genialidad, Oscar. Sí, pero no sé, la desconfianza es la madre de la seguridad, acordate, lo dijo un griego, Aristófanes. Está todo muy claro. ¿Eh? La Orden no sabe cómo recuperar el rumbo. Te apoyan para que no te rebeles y no te piden nada a cambio, absolutamente nada. ¿Qué es lo que te piden? ¿Un informe de vez en cuando de cómo van las obras? ¿O de algún hermano que iniciás? Nada, prácticamente nada. ¿Tenés algo más? Sí, Rogelio. A Rogelio nos mandan a España para ocupar el lugar de Logroñeses. Va a ser nuestro superior nominal, pero no te preocupes porque nosotros no tenemos que responderle a él. ¿No te resulta extraño? Me resulta... Disculpen, sí. Disculpen la demora, hermanos, pero tuve un inconveniente. Bueno, voy al grano. Los obreros del sur están preparando una huelga para reclamar mejoras salariales.